Estos son machacados y limpios. Claro, pues. Y ahora lo que quería hacer es... Como no tenemos tiempo, yo lo que siempre voy buscando es tiempo rápido, porque evidentemente se nos cae la noche, no hay tiempo para pensar. Y tal, porque con los cuatro matorrales que tengáis, como estos 15 años, que trenza más buena está haciendo aquí. ¿Lo veis? Con los cuatro materiales rápido, con un patoneo, pom, pom. Pues podamos amarrar algo sencillo que nos pueda sacar del de, como es hacer un recubio, ¿vale? En este caso. Sacamos, hombre, la que te caiga más acá, amarrada, es simplemente porque yo lo que quiero que probéis. Pero ya te lo pide. Vosotros, porque si no lo probáis, esa está en cuerda. Pero no sale la gran cuerda, que tú sepas. No es la típica cuerda. Porque el esparto es mucho por ahí. Vale para hacer. Ah, con hierro. Mira este. No, lo hacen para lo que amarrar. Es con la fila que se la quiero decir. Claro, son muy largos para hacer. Ahí está. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? No es que sea la hoja perfecta, hay que hacerla por arriba para que no se te levante. Sí, hay que ir haciendo escalonada como un tejado. Efectivamente. Igual. Como un tejado. Como un tejado. ¿Vale? La metéis aquí, nada más para que... Vas poniéndolas así y luego vas con intercalada, ¿no? Exacto. Y luego intercalada hasta llegar arriba. Ahí la tengo. ¿Vale? ¿Veis cómo se va haciendo? Esta es la panocha. Guay, hay hueco ahí abajo. Abajo hay hueco. Pero es de abajo arriba, ¿no? Pero... Ahí sí. Claro, pero antes no hay una hoja, pues no ha estado un poco, ¿eh? Así no va, Guillo. Claro. No, pero sí que cubre ahora cuando le echa la pinocha. Claro, no entra. Hace como de... Claro, hace una cámara. De... Sí, eso, así sí también lleva razón.